Y fíjese que, cambiando de tema, quien también estuvo en Mexicali con una agenda bastante nutrida fue el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, quien en un evento donde estuvo reiterando el apoyo y dando a conocer inversiones para el tema de la migración aquí en Baja California, también dio a conocer que no se están deportando a través de este, el estado que está en la zona norte del país, a los haitianos que llegaron el año pasado. Por lo menos 3.000 haitianos aún permanecen en Baja California, indicó el gobernador, quien afirmó que el estado no tiene facultades para deportar a ningún migrante extranjero. De los 20.500 afrodescendientes que llegaron el año pasado, un número importante logró ingresar a Estados Unidos y otros regresaron a su lugar de origen, reiteró el secretario de Gobierno, Francisco Rueda Gómez. El número de haitianos que llegaron durante todo un año, alrededor de 20.500 haitianos que llegaron a Baja California buscando lograr el objetivo de cruzar hacia Estados Unidos. Hubo un número importante de ellos que lograron cruzar, alrededor de 16.500 lograron su cometido. Otro tanto de ciudadanos haitianos decidieron regresar a sus lugares de origen, algunos a Brasil, algunos a donde ellos decidieron. El gobierno del estado no deporta a nadie, no tiene esas facultades. De los 3.000 que aún están en el estado, alrededor de 2.000 están en proceso de regularizar su situación migratoria. Quienes se han decidido quedarse en Baja California son alrededor de 3.000 ciudadanos haitianos que se encuentran en Baja California, de los cuales un poco más de 2.000 están en situación de regularizar su situación migratoria. Nosotros los hemos emplazado efectivamente a que definan su situación. Si han decidido quedarse en Baja California, si han decidido quedarse en México, los hemos invitado a que regularicen su situación. En cuanto a la llegada de venezolanos a Baja California, el secretario de Gobierno descartó un éxodo masivo a esta frontera. En Contacto informan Julio Rodríguez y Nancy Vázquez, Canal de las Noticias.